tenemos un gran problema en Piedras Negras, puesto que es una zona fronteriza. Sabemos que, y en base a la pregunta que me hace, las multas, las sanciones administrativas, sobre todo para los ciudadanos de Piedras Negras, sabemos que son muy altas en Piedras Negras, sanciones para los automovilistas, sanciones de la cuestión de vialidad, sanciones a veces por personas que están detenidas, sanciones para los que van tomando en estado de ebriedad. Sabemos para los motociclistas, para los que van en bicicleta. Sabemos que son muy altas y sabemos que la mayor población que tenemos en Piedras Negras es de maquiladora. Entonces, el presidente de la República, el gobernador y el alcalde en turno tienen que hacer una política humanitaria. Ellos dicen que van a seguir un código moral de López Obrador. Ese es el punto de vista de ellos.